Por primera vez en meses, algunos supermercados en Cuba ofrecieron a sus clientes una abundante y variada oferta de alimentos y artículos de higiene que estaban escasos en la isla, con la condición de pagarlos con divisas. Así lo constataron Maylin, ama de casa, y Roberto, que está jubilado. Bueno, vamos a ver qué hay adentro, quisiera ver si hay queso, no sé, aseo, cosas que realmente no he logrado comprar en todo este tiempo que hemos estado de pandemia. Gracias a Dios, bueno, gracias a él, que me envía el dinerito para acá y uno puede hacer algo. ¿Sabes cómo es la vida del cubano? Que tiene que comprar aquí y tomar por ahí. La medida, que llega con polémica, dado que excluye a parte de la población sin acceso a la moneda dura, busca recaudar principalmente dólares para paliar el crónico déficit de balanza de pagos agravado en los últimos meses. Es el caso de Silvio y Marta. ¿Qué opinión voy a darle si yo no manejo eso? No, incluso me he desinteresado por eso, porque no está a mi alcance. Yo no he podido comprar porque no tengo tarjeta ni tengo quien me mande divisa. Lo cierto es que sigue avanzando en Cuba la dolarización de la economía, iniciada en octubre del año pasado con la apertura de tiendas de electrodomésticos y piezas de automóviles, también vendidas en divisas. Esto en medio del habitual desabastecimiento de productos que se ha agravado por el endurecimiento del embargo y las nuevas sanciones económicas de Estados Unidos, sumados al paro del turismo y el recorte de las remesas por la pandemia del coronavirus.